comenzamos la programación matutina de esto que es DGES TV, TV Aprendiendo. Y bueno, como regularmente comenzamos con nuestros alumnos. Y ya nos acompañan hoy los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 15. Eso es, que ya están muy listos para comenzar con este programa. Bueno, vamos con las presentaciones primero para que sepan quiénes son nuestros invitados del día de hoy. Vamos a comenzar de aquel lado, por favor, y nos dicen con quién tenemos el gusto. Mauricio. Andrés. Aura. Y de este lado. Pedro. Pedro, muy bien. Bueno, Pedro, ya que tienes el micrófono, tú platícanos dónde es que se ubica la técnica 13. No, la 13 no, dice, la 15, perdón. Bueno, la técnica 15 se ubica en la calzada antigua de Guadalupe. Para puntos de referencia. Para puntos de referencia en el metro, cerca del metro de Azcapo y cerca del metro de Ferrería, de que también ahí se ubica la Arena Ciudad de México. Ah, o sea que ustedes cuando hay eventos ya están listos para irse a la Arena Ciudad de México. Sí. Ahí se van por las tardes a estudiar, ¿verdad? Claro, cuando hay eventos culturales, patrióticos, ustedes ahí van, seguramente. Solamente a ese tipo de eventos, ¿verdad? Una cuestión de aprendizaje, educativa, sí. Muy bien, pues bueno, hoy precisamente hablando de esto de la cultura, ustedes nos van a platicar de un escritor que no es muy conocido, pero que hoy lo vamos a conocer. Y a ver, cuéntenme, ¿quién me cuenta de qué van a hablar ustedes hoy? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre Camilo José Cela Trulock. Él fue un escritor político que nació el 11 de mayo de 1916 en Iria Flavia, La Coruña, en España, y murió el 17 de enero del 2002 a los 85 años. Fíjense que ahorita, antes de empezar el programa, les estaba comentando a mis compañeros que para nosotros decir el 2002, bueno, no es tan lejano, ¿no? Quizá para ustedes todavía es como, ah, bueno, es de nuestra generación, ¿verdad? No, sí. Se murió el siglo pasado, pero sí es un escritor poco conocido, a pesar de que es un escritor muy importante, ya nos contarán ustedes, es un premio Nobel. Entonces, pues digamos, no es cualquier escritor, ¿verdad? Es un escritor muy importante y es un escritor en nuestro idioma, ¿no? Y bueno, como ya mencionabas, fue apenas su aniversario de nacimiento, entonces hoy vamos a platicar sobre él. Y bueno, ya que nos diste los datos biográficos, ¿quién me sigue contando qué fue de la vida de repítanme el nombre completo? Camilo José Cela. Ok. Bueno, este autor tiene muchos reconocimientos debido a sus libros como La Colmena o La Familia La Familia Duarte. Bueno, este autor tuvo una familia muy buena, compadecida, pero tuvo algunos problemas debido a una enfermedad que se llama tuberculosis, que sufrió a los 15 años. Él fue hospitalizado precisamente por esta enfermedad, lo que lo llevó a crear sus libros como El Pabellón de Reposo. Fue precisamente esta enfermedad. Uno de los aspectos que me interesan mucho a mí en lo personal es que su ideología que tenía para ese siglo era muy adelantada a su época, porque ahí en esa época se censuraba todo lo que tuviera que ver con sexualidad o lo que tuviera que ver con la guerra o cosas por el estilo. Y ahorita que ya se tiene una mente, se acepta más esta idea de la sexualidad o del erotismo, podemos hablar de ella con más tranquilidad. ¿Qué es lo que dice mi compañera Aura? Es cierto, en esa época ese libro quedó censurado durante 6 años, pero después de que pasaron esos 6 años se dieron cuenta que era un buen libro, que no tenía razones verdaderamente por qué estar censurado o estar prohibido, y luego ese libro hizo ganar un premio, que fue el Premio Nobel de la Paz. Ok, entonces fíjense cómo evoluciona un libro que primero es censurado y luego le hace al autor un reconocimiento tan grande, ¿no? Sí.
Pero sí tienes mucha razón, a veces, sobre todo en la literatura, en el arte en general, pero en nosotros, en el caso de lo que están hablando en la literatura, hay libros que son censurados por la ideología que se tiene en la época, ¿no? Recordemos que, bueno, él nació el siglo pasado y sí era una época, digamos, más rigurosa en cuanto a la escritura. Entonces, sí, este libro definitivamente al principio dice, no, es habla demasiado explícitamente de una relación íntima. Entonces, así como que se asustaron, ¿no? Como que dijeron, no, esto pues no es como apto para menores. Entonces, pero ya después fueron viendo que la idea no era esa, no era que fuera un libro 3X, ¿verdad? La idea es que tenía una finalidad esta historia. Y fíjense, bueno, quién sabe en nuestra época si ese libro hubiera causado el mismo impacto, ¿no? Recordemos que, bueno, ahora ya hay muchos libros que hablan de cuestiones íntimas y ya son como bien recibidos, ¿no? Sí. Pero también depende mucho de las personas, ¿no? Entonces, quién sabe, sería interesante pensar qué es lo que hubiera pasado con este libro en nuestra época. Entonces, bueno, finalmente este libro es sacado a la venta pública. Yo creo que sí, aún en nuestra época no es como, ese en especial no es como que lo puedan leer todos, ¿no? Sí, como que se requiere una visión un poco más amplia. Pero bueno, a ver, síganme contando de la obra de este autor. Pues ahí una cosa interesante es que tomaba de sus experiencias normalmente. Por ejemplo, cuando escribió el cuarto de reposo, tenía tuberculosis y aparte estaba en el hospital, fue parte de la guerra, así que se inspiró y se ha inspirado de sus experiencias. Ok, en sus experiencias de vida, digamos, buenas y malas. Eso pasa con muchos autores, ¿no? Sí. Que de pronto les pasa algo que para una persona normal pudiera ser muy malo, que sería difícil de poder liberarse, pero ellos en cambio lo utilizan como a su favor, ¿no? Como una inspiración. Bueno, es que yo pienso que cada quien lo toma de la forma de que él se sienta en ese momento. A lo mejor él se sentía mal y todo eso, pero dijo, voy a salir adelante, y encontró una manera de expresar esos sentimientos que tenía guardados, y así hizo ese libro, que al igual que con muchas de las demás personas, se identificaron con ese libro, y por eso es un buen libro, que también ha sacado otro libro, que es el de la familia de Pascual Duarte, que es el libro segundo más traducido en lenguas. El primero es El Quijote de la Mancha. Ok, fíjense, ayer estábamos platicando de que los españoles, bueno, son a veces comparados con Miguel de Cervantes, ¿no? Porque es el escritor, digámoslo así, más importante en lengua española. Entonces, el que un autor sea comparado y quede como después del Quijote no es poca cosa. Es en realidad un gran logro porque se está siendo comparado con la que es considerada la máxima obra en lengua española. Entonces, bueno, no es como ser comparado con cualquier persona, ¿no? Entonces, él, sí, libro es el segundo más traducido, ¿no? Entonces, quiere decir que es digno de leerlo, ya que nosotros lo tenemos en la versión original, en español, pues es digno de que le demos la oportunidad, ¿no? Bien. Ahora, si nos querías decir algo. Bueno, más que nada, al leer la vida de este autor es muy interesante, ya que como él participó en la guerra civil, nos muestra que a pesar de cualquier suceso que pueda pasar, uno puede seguir adelante sin ningún obstáculo. A ver si pasa el mes, por favor. Eso es. Es que aquí estamos jugando con los micrófonos. Pero sí, es como esta idea de liderazgo, ¿no? De personas que lograron solventar estos impedimentos, digamos, de alguna manera que les pone la vida, pruebas que se les otorgan, y de pronto vemos que sí pudieron, ¿no? Entonces, así como que nosotros decimos, ay, me duele la cabeza, no, ya no voy a hacer la tarea. Y él, con tuberculosis, desde el hospital, escribe un gran libro,
Entonces, quiere decir que, bueno, nosotros si nos da gripa, no por eso no vamos a ir a la escuela, ¿verdad? Sí, principalmente mostraba su decisión, ¿no? Para poder estar escribiendo de algo que es completamente normal y que ahí lo condenaban de indecencia, de pecador, de impuro, o lo denominaban de cosas como esta, cuando en realidad es algo completamente normal. Y tener el, por así decirlo, la valentía de poder escribir sobre esto, de este tema, y aparte que lo ponga como algo normal, que al final de cuentas es algo normal, porque es el cuerpo humano. Pero como estaban las cosas en esa época, hasta tenían miedo de hablar de la sexualidad. Bueno, yo estoy de acuerdo con mi amiga Aura. ¿Por qué? Porque también hay muchas personas que no podían expresar todo eso. Entonces necesitaban un apoyo, el cual les diera esa voz. Y entonces ellos se fueron incluyendo. ¿Por qué? Porque se fueron... ¿Cómo decirlo? Digamos como que él abrió la puerta. Él les abrió la puerta para... Les abrió el camino. ¿Por qué? Porque ahora muchos escritores españoles o mexicanos o de otro país ya se pueden expresar más fácil gracias a todos esos escritores, pero en especial a este. Sí, fíjense que él es como un parteaguas, ¿no? Como que él decide que esto debe de tomarse, como decía ahora, como algo completamente natural, y entonces otros escritores dicen, ah, bueno, quiere decir que si él va como con la batuta por delante, pues nosotros podemos apoyarlo, pero con la pluma, ¿no? Y uh-huh. Empiezan a escribir partes de las obras, muchos de sus contemporáneos, sobre todo, ya nos decían, españoles, empiezan ya a escribir, a lo mejor no completamente de sexualidad, pero sí con ciertos pasajes de intimidad entre las parejas, ¿no? Entonces, y ya decía ahora, bueno, es conocer el cuerpo, y con usted los adolescentes, pues es muy importante, ¿no? A veces esta idea de que esta chada de no deben de leer esas cosas, pero ya nos decía ahora, tiene que ver con el reconocimiento de las sensaciones, de los sentimientos y del cuerpo humano. Finalmente el amor es uno de los sentimientos más poderosos, y qué bueno que los escritores se den la oportunidad de descubrirlo en todas sus facetas, ¿no? Sí. Bueno, como usted acaba de decir, el amor es una fuente de inspiración tanto para los seres humanos como para otras personas. Que él tenía muchas frases. En alguna de sus entrevistas, cuando le hicieron, cuando fue a recibir el premio Nobel, le preguntaron, ¿y cómo estás? Y él respondió, estoy jodido pero feliz. También él tenía muchas frases, como las que más yo digo que son más importantes tanto en nuestra vida. Es una que dice, no es lo mismo estar dormido que estar durmiendo, y no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. Otra que decía que habían dos tipos de hombres, el que hacía la historia y el que padecía en la historia. Ah, fíjense, era muy irreverente, ¿no? Ya habíamos dicho, era un rebelde para su época, incluso sería un rebelde en nuestra época, sí. Pero enseñaba mucho este concepto, ¿no? De como respetar a los demás, así como uno quiere que lo respeten, pues así que uno deje ser a los demás, ¿no? A que respete su ideología más que nada, ¿no? Y bueno, fíjense que él no nada más era escritor, también tiene una vida política, también tiene una vida como periodista, tiene ahí una etapa diplomático, o sea, era una persona inteligente y estudiada. Sí. ¿Qué me platican de las otras etapas de su vida, además de él como escritor? Bueno, además él ganó muchos premios, uno de los premios más importantes fue el premio Nobel, además del premio Asturias y el premio Miguel de Cervantes. Y bueno, con esto, ahora sí que escritor nos demuestra que con cualquier obstáculo que tengamos, nosotros podemos superarlo y pues así lograr nuestras metas. Okay, entonces era lo que nos decías hace rato con la frase, ¿no? No porque estemos mal debemos de ser infelices, ya depende de cómo nosotros tomemos la vida, y él siempre la tomaba como a la ligera, ¿no? Como muy feliz. A lo positiva. Exacto, como muy positivo. Bueno, ¿qué más me platican de él? Bueno, Camilo era una persona muy independiente, a pesar de haber estado en la guerra civil y apoyar a los franquistas, siempre fue una persona independiente, que tuvo sus propios ideales y marcó algo más dentro de ese periodo. Okay, marcó una diferencia entre la escritura de la época. Muy bien, chicos, ¿y cómo es que muere? ¿Dónde muere? Bueno, él muere en Madrid, en España. Okay, entonces él no
salió como otros de su país para encontrar el mundo? No. Él sí fue fiel a su España. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar entonces con las conclusiones de este tema. A ver, cuéntenme qué tan complicado es, porque platicábamos antes de entrar al aire que a veces nos sorprende un poco cuando a ustedes les asignan los temas el hablar de un personaje, en primera que no es muy conocido y en segunda que no es como de los que leemos cotidianamente, ¿no? Varias de sus obras no son muy conocidas aquí en México. Entonces platíquenme qué tan complicado es preparar un tema así. Bueno… A ver, uno por uno, ahora sí se pelean. A ver, vamos a empezar de este lado y continuamos acá. Bueno, yo digo que no es difícil. Es difícil, podría ser al inicio. ¿Por qué? Porque no encontramos algo atractivo que nos llame la atención de ese personaje. Pero al momento en donde descubrimos que es liberal, expresivo, que no se dejaba de las personas, que tenía sus propios ideales, nos vamos identificando o con otras cosas de ese mismo personaje. Okay. Bueno, y además al momento de preparar un tema como este tan importante, los obstáculos nos los ponemos nosotros, porque de que podemos, nosotros podemos, pero nosotros nos ponemos nuestros propios límites y debemos de superarlos. Okay, muy bien. Es un pensamiento que tenía él también, ¿no? Como esta idea de los obstáculos son para poder cruzarlos. Muy bien. Bueno, chicos, pues entonces allá por favor si me comparten también sus conclusiones. Bueno, mi opinión en cuanto a la conclusión es que José Cela es un muy buen autor y que merece la pena ser leído absolutamente, ya que he tenido oportunidad de leer algunos de sus poemas o frases y por supuesto que son increíbles, se las recomiendo. Okay, por ahí hay varios poemas, eso no lo hemos mencionado, ¿no? Él era un poeta. Fue un poeta muy importante de la época y la poesía también tiene que ver un poco con la intimidad. Hay mucha de la poesía que habla mucho de este sentimiento del amor expresivo y hay otros poemas que no, pero pues léanlo, ¿no? Ya si no es posible o quizá no les da esa curiosidad por leer una novela completa, pues aunque sea un poema, ¿no? Que son cortitos. Bien, por favor. Bueno, principalmente se me hizo muy extenso este tema porque, como dices tú, no es conocido. Y aparte a mí me sorprendió mucho que no nos dieran un autor que fuera conocido aquí en México. Pero cuando empezamos a ver su vida, qué es lo que pasó, qué tuvo, qué no tuvo, pues se me hace muy extenso y es muy culto este escritor. Es muy, muy extensa su variedad. Muy extenso en la mayoría de la escritura en cuanto a libros, teatro, cuentos, poemas principalmente. Y la verdad me gustó mucho porque no le importa lo que digan los demás, él escribe lo que siente. Y yo pienso que escribir lo que siente es difícil porque encontrar la palabra exacta para poder expresar lo que tú sientes es de estar leyendo mucho, viendo definiciones y muy extenso este tema. Bueno, eso nos deja un aprendizaje muy importante, ¿no? Que a veces cuando nos mandan a leer tantas cosas y nosotros decimos, ay, ¿para qué me va a servir todo esto? Pero ya vemos que sí se aplica, ¿no? Él aplicaba muchos de los conocimientos previos y experiencias de vida en reflejarlas en sus libros. Así que es muy importante todos los conocimientos que nos llegan de todas partes, en la vida cotidiana y en la escuela. Entonces, no hay que desestimar cualquier conocimiento. Bien, chicos, y bueno, ahora platíquenme de la experiencia de estar en televisión. Ya que de este lado ya tienen el micrófono, por favor, empezamos contigo. ¿Qué tan emocionante, qué tan nervioso estabas? Bueno, yo al momento que llegué pensé que iba a ser algo nervioso, algo que, no sé, algo difícil de hacer, pero al momento que llegamos hay ambiente, nos podemos integrar muy fácilmente, así que se me hace muy fácil. Ok, por favor. Yo estaba muy nerviosa porque nunca había visto un estudio ni lo había imaginado. Y al estar aquí ya cambia totalmente la forma en que lo miraba y ahora es más fácil hablar. Cuando te felicita, se te facilita mucho la forma en que hablas y en que te expresas. Ok. Bueno, yo también al principio me sentía muy nervioso. Pero pues ya conforme fue avanzando a este programa me sentí más confiado y además de que es una experiencia muy bonita porque al dar un programa sobre un escritor que no es conocido y de otro país es muy interesante y pues así que los invito
a ver algunas de sus novelas, de sus textos, y pues a aprender de él. Bueno, pues para mí llegar a este foro y convivir con mis compañeros ha sido una experiencia muy grata, además de que el tema no es cualquier tema, es una persona que realmente es muy buena. De hecho, quedé sorprendido cuando empecé a investigar sobre él. Y sí, es muy, muy buena la experiencia aquí, se siente bien el ambiente. Ahora platíquenme, para finalizar con el tema, por favor díganle al auditorio una recomendación de un libro, el que ustedes consideren el más recomendable para que ellos puedan leer a Camilo José Cela. Bueno, yo les recomendaría leer La Colmena, aunque en sus tiempos se le consideraba, bueno, ahora sí que se prohibió por su contenido erótico, pero a fin de cuentas, como dijo mi compañera, ahora es algo natural, y pues su novela fue la que ganó precisamente el premio Nobel, así que pues yo recomendaría que leyeran su novela. Hay que agregarla a los 100 libros que debemos de leer antes de morir, ¿verdad? Muy sí. Bien, entonces La Colmena. ¿Qué otra recomendación quieren darnos de literatura de este autor? Bueno, sería La Familia Pascual Duarte, que trata de cómo están los lazos familiares, ¿no? En una familia un poquito, por así decirlo, problemática, porque el papá era alcohólico, el hijo estaba condenado a muerte, y la trama se me hace muy interesante porque no se ve en cualquier libro. Okay, entonces también La Familia Pascual Duarte. ¿Alguna otra recomendación de libros? No, esos serían todos. Muy bien, bueno, pues entonces, ya que comenzamos la recta final del programa, pues me gustaría que antes de terminar vamos con los saludos. Ok, entonces, ¿quién va a comenzar con los saludos? Allá de aquel lado, por favor. Bueno, antes de comenzar con los saludos, quiero agradecerle al director José Luis Chávez Acevedo por darnos esta oportunidad de participar en este programa. Muy bien, un saludo a su director. Muy bien, ahora sí, ¿y a familia, amigos? Bueno, yo le mando un saludo a mi mamá, a mi hermana y a toda mi familia por apoyarme, y a mis amigos como Paola, Karen, Frida, Ricardo, Ariel y muchos más. Okay. Es que es por si no se le olvida a uno, ¿verdad? Luego le vayan a reclamar, mejor todos de una vez. Muy bien, continuamos con Mauricio. Bueno, primero que nada mando un saludo a Nayeli. También mando un saludo a mi mamá y a mis hermanas. Muy bien. Acá de este lado, por favor, en lo que nos pasa en el micrófono. Bueno, yo le quiero mandar un saludo especial a mi padre, a mi madre, toda mi familia y a mis amigos, pero de todos mis amigos en especial, a mi amigo Rodrigo, mi amigo Miguel, pero más a mi amiga Valerie. Ay, no, todos de veras. Bueno, ahora sí. Yo le mando un saludo a mi familia por apoyarme, a mi amiga Tania, a mi amiga Dulce, a Cintia, a Lina, a Quetzali y a Elías, y a la maestra. A la maestra que hoy los trajo, que se llama Violeta Batas Benítez. Sí, porque si no, ahorita les reclama, ¿verdad, profesora? Así como es posible que se les haya olvidado mi saludo, ¿no? A ver, muy bien, pues nosotros también le enviamos un saludo a toda la comunidad escolar, a los directivos, los administrativos y los docentes de la Escuela Secundaria Técnica número 15, que hoy nos prestaron a estos chicos para que nos vinieran a platicar de este autor tan importante. Y bueno, ya les dijeron, hay que leer algo más. Y este es un autor que de verdad no se deben de perder. Para aquellos que están pensando en qué libro leeré ahora, ¿verdad? Estas recomendaciones son pues para que las agreguen a su biblioteca personal. Entonces, pues ellos fueron nuestros alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 15. Y pues como siempre mandamos un saludo y un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, licenciado Manuel Salgado Cuevas, porque gracias a él pues se pueden realizar este y todos los programas en radio y en televisión. Esto fue nuestros alumnos, yo soy Alma Rangel, ellos los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 15. Y nos vemos, no se vayan porque ya seguimos con más programación aquí en DGSTV. Adiós. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria.
What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang.